No, no. Yo me siento más identificado con con la tocada, y, ¿me entiendes? Y el groove, y tocar con el baterista y con el pianista y todo. Bueno, luego, pues seguí con lo que es este. A ver, unas preguntas, alguna pregunta. Pregúntenme algo, digo, porque me dejan hablar acá. A ver. De los bajistas que fusilaste más, vamos a llamarlo así, el Sí. término fusilar, que andaban en ese tiempo, no tenías y todo eso, ¿cuál es el que más? El Jaco Pastorius, el Jaco, sí. Pero para la música comercial, por ejemplo, los. Pues el Abraham Laboriel era muy, en ese, el Abraham Laboriel tiene un muy buen, este, un corazonzote, un pesote, sí, un muy, mucho sabor para tocar. Nate, Neil Steubenhaus también toca muy bien, Nathan East, todos ellos, este, músicos de estudio, ¿no? De sesión que grababan mucho ahí en Los Ángeles. Lee Sklar, todos es Marcus Miller. Ese ya fue un poquito después, pero. Sí, por ejemplo, para. Había una última pregunta. Sí, no, las que quieras. Para lo de fusilar a Luis Miguel, ¿cuál fue el que te dio más? Para, ¿cómo? O sea, ya ves que los dos músicos de sesión son otros, ¿verdad? Ajá. El que te batallaste más para. Ah, cuando empecé con Luis Miguel. Porque ahora ya soy yo el que grabo. ¡Ay! ¡Ah! Hay que adornarse de repente. Pues estaba ahí, grababa Abraham con el de boleros, qué increíble, el primero y el segundo de boleros, está padrísimo ese. No de trabajo, sino de eso, por ejemplo, del espíritu, porque las canciones no son difíciles, ¿no? De en cuanto a ejecución de. Pero luego en el Juan Carlos Calderón usaba a este Neil Steubenhaus y luego había también bajos programados. Ahí me costó la de alguien como tú, me costó un poco de trabajo. Sí, porque era bajo de que lo programó el pianista, Randy, no, Buchanan, Robbie Buchanan. Entonces, este, ese me costó trabajo. Ese me costó trabajo porque no es de bajista. Pero más o menos lo saqué. Pero no, y luego ya. Pero es que ya después ya empezamos a hacer otras canciones con Luis Miguel, aparte que cuando ya tuve la oportunidad de yo de entrar, y había partes padres de canciones, que ya yo tuve chance de hacer mis líneas y todo eso, que ni me acuerdo. Pero sí. Sí, ¿me entiendes? Desde, a ver, y empezamos a grabar, y entonces ya se empezó a hacer otra onda con la música de él. Y ahora, pues, quién sabe. ¿Quién sabe qué vaya a hacer? Sí. Y este. Oh, la de Tower of Power, que cuando grabó Qué nivel de mujer y eso. Le comentaba al Muela que este. No, yo no, yo la oí, pero no la saqué. O sea, yo toqué mi parte. Yo la hice más o menos basado en ese rollo. ¿Qué es a lo que te digo de la imitación? O sea, tú oyes mucho a alguien y entonces no tienes tampoco que copiarlo mucho, ¿me entiendes? Sino le agarras como que lo estás oyendo en el carro y se te va pegando. ¿Me entiendes? Y a lo mejor llegas a ver cómo hace esa onda, o el Jaco, así, ah, ok. Entonces, como que te va pegando, porque también ser un clon de alguien tampoco. ¿Cuántos clones de Jaco hubo, me entiendes? Que quieren tocar igual, pues él nomás fue él y ya, ¿me entiendes? Pero entonces tú escuchas el estilo que te gusta y aunque no lo estés copiando, se te va quedando, ¿no? Se te va quedando, ah, te identificas con ese estilo del bajista tal, ¿no? Quien sea, quien sea. Y del estilo que sea. Y entonces, pues ya se te va quedando, entonces poco a poco tú tienes que seguir, tú le pones tu onda. Que entonces es lo mismo que pasó con el. La de él no sé ni cómo la toca, pero ese estilo lo hizo el Rocco Prestia. Él fue el que fue el maestro. Y por ejemplo, él. No es un músico, ese es igual, él creció en la calle, así, tocando y desarrolló el estudio su estilo con David Garibaldi, los dos crearon ese sonido. Él no te lee una nota, no, en serio, él no te lee una nota, fíjate, pero creó ese estilo, que de ahí el Jaco se lo fusiló, la verdad, porque él fue primero que el Jaco. Y él, porque se encerraban en ensayar Tower of Power por horas y horas y horas, y él con el Garibaldi. ¿Me entiendes? Entonces ahí es otro ejemplo de decir, él creó, él traía su estilo, aunque no tenga ninguna escuela, ¿me entiendes? O sea, él y sigue, ¿me entiendes? Entonces yo eso, me gusta mucho el estilo de él,
pero no lo he copiado, ¿me entiendes? Nada más me gusta eso. Y luego ya salió Gary Willis, que también fue mi maestro, ¿me entiendes? Y toca, ese estilo me encanta, que es la onda así medio funky. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay, güey. Pueden ser muchas notas o pueden ser pocas. Con espacio. Te callas. ¿No? Siempre mantengo el que los dice. Y muchos ghost notes también, ¿no? Que subdividen el tiempo, aunque no toques la nota, y la muteo un poquito en la cuerda. ¿Ves? Platícame el chiste, güey. ¡Ay, sí! Entonces, esa es una idea. Entonces, aunque toques mucho, si tienes el groove ese, la canción sigue. O puedes tocar sencillo, ¿me entiendes? O sea, pueden ser muchas notas o pocas notas mientras tengan, o sea, el groove, ¿me entiendes? El feel, ¿no? Thank you.
las partecitas tienen este su parte, ¿no? Entonces, eso es más bien... Ah, no, ¿de qué? Ah, por favor, por favor, por favor. Entonces, una nota, dos notas, pero que tengan su feel, ¿no? O muchas notas, pero que tengan su swing.